Ministro, ¿cuándo vamos a saber si sea usted de presidente del Eurogrupo? No, yo en esto siempre he sido, vamos, he dicho lo mismo. Yo haré lo que me diga el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno ha dicho que presentamos candidatura. España tiene apoyos. Creo que tiene apoyos no por el propio ministro de Economía, ¿no? Y no es falsa modestia, sino que es fundamentalmente como consecuencia de el giro que se ha producido en España. Es decir, nosotros, yo creo que la gran satisfacción que tiene que tener toda la sociedad española es que hace tres años y medio, nadie nos consideraba en Europa. Es decir, éramos el gran problema de Europa y ahora somos parte de la solución, le hemos dado un cambio fundamental y además en España se ve claramente que ha habido, que la política económica ha funcionado y que ha funcionado gracias al esfuerzo de la sociedad española. Es decir, esto ha sido gracias al esfuerzo de la sociedad española que ha encontrado un marco de actuación de una política económica que evidentemente se ha sabido aprovechar, ¿no? Y eso es lo que en estos momentos reconocen no solamente los mercados, sino las instituciones comunitarias. España está con una representación que no es la que le corresponde de acuerdo con su tamaño. Y el planteamiento que hace el presidente de Gobierno es que, aparte de que esto implícitamente forma parte de una negociación hace un año, pues que evidentemente ese reconocimiento se tiene que producir, ¿no? Pero evidentemente los apoyos más importantes serían los de Francia y los de Alemania. Yo siempre digo lo mismo, los apoyos se tienen, pero no se dicen. ¿Y cuándo vamos a saber, ministro? Solo por... Bueno, yo creo que ya el secretariado ha empezado a hacer ya las gestiones, lo anunció el presidente actual del Eurogrupo, en el último Eurogrupo, que el secretariado empezaba a hacer gestiones, como puede ser de otra forma, porque el mandato del actual presidente pues acaba, me parece que a mediados del mes de julio, y yo creo que se tendrá que decidir de aquí a finales de junio. Y en todo caso, ministro, creo que ya lo ha dicho alguna otra vez, lo que sí que ya es seguro es que usted no estará en un nuevo gobierno. Sí, no, ya lo he dicho, no. Yo ya he tenido con cuatro años, ya he colmado. ¿Qué ha sido más duro, lo interno o lo externo? No, yo creo que ha sido un honor. Yo creo que cuando uno echa la vista atrás, pues, y ve cómo lo hemos pasado, lo primero es agradecer a mi equipo, y aprovecho aquí, es decir, sin el equipo del Ministerio de Economía esto no hubiera sido posible, a pesar del ministro. Y yo creo que ha sido un honor y un privilegio ser ministro de Economía en la peor crisis de España.